No caben dudas de que los culés han arrancado esta temporada con el pie derecho. La confianza absoluta de sus futbolistas y los grandes resultados que ha sabido cosechar lo posicionan en el segundo lugar de la tabla, a tan solo 2 puntos del Real Madrid. Sin embargo, los de Xavi Hernández comparten un particular detalle que no se repetía desde que Lionel Messi pisó por primera vez el club. Para sorpresa del conjunto y de la afición, desde la temporada 2001-2002 no se veía un equipo tan joven. Si bien los azulgranas tienen en sus listas a Gerard Piqué, que tiene 35 años, Jordi Alba, de 33, Sergio Busquets y Robert Lewandowski, con 34 años, la mayoría de los jugadores ronda los 25 años y los 169 días. Esta es la primera vez desde el debut de Lionel Messi con el Barça, durante la temporada 2004-2005, que la edad de los futbolistas se sitúa por debajo de los 26 años, hecho que no se repetía hace casi 2 décadas. Por otro lado, el registro más elevado del siglo fue durante la campaña 2015-2016, donde los azulgrana superaron los 28 años. En fin, para el Fútbol Club Barcelona, el futuro es de los jóvenes. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.